aquí. Vamos a dejar a mi mamá en la calle, vean las ollas de mi mamá. Esta es la olla típica del hogar en Venezuela. Esta olla no puede faltar. Se me empaña la cámara. Buenos días, chino. Buenos días, bonita. Miren qué vista tan bonita. No sé si está empañado. Bueno, igual está bien, bien nublado, ¿verdad? Lo que a él le gusta. Aquí. Ay, amigos, eso que está, que ven por allá, ese montón de cosas, es porque mi madre, bueno, creo que se me empaña la cámara. Bueno, es porque mi madre, este apartamento, ella se mudó hace poco y le ha estado remodelando varias cosas. Y una de las cosas es el piso. Justamente ayer llegué yo aquí de noche y estaban los señores aquí todavía poniendo el piso y no han terminado. Hay unas cositas, unas partecitas que les faltan. Entonces tienen allí como los materiales, el piso, las máquinas con las que cortan las piezas. Y bueno, nada, aquí estamos, amigos. Después que, creo que hoy vienen a terminarlo. Después que lo terminen bien, les hago un poquito house tour. Les enseño, bueno, ya les enseño el cuarto, el baño. Tiene este apartamento dos cuartos. Les enseño entonces un poquito la sala, la cocina. Pero esta es mi parte favorita, este balcón tan sabrosito de aquí. Y ahorita está rico, no está caliente todavía, porque bueno, son como las, pensé como las 7 de la mañana. Hoy me desperté a las 6 y media de la mañana. Obviamente yo sabía que me iba a parar temprano, porque en Escocia serían como las 10 y media de la mañana realmente. Pero bueno, anoche nos acostamos como a las 12, no, 2 y media. O sea que sí dormí como unas 6 horitas, está bien. Y así ya de una vez me voy adaptando al horario de aquí. Y como hoy tengo muchas cosas que hacer, amigos, mejor que me parara temprano. Me tengo que cortar el cabello, me voy a poner botox. Me voy a poner botox en estas líneas, que siempre les digo que no me gustan. ¿Y qué me voy a hacer? Ay, me tengo que hacer las uñas de los pies, porque mañana tengo un bautizo. Mañana voy a bautizar a mi hermanita, que creo que se las enseñé ayer. No estoy segura ahora si hice video, pero bueno, yo creo que sí debo tener videitos de ella. Mañana la vamos a bautizar. Y yo soy una de las madrinas, así que me tengo que acomodar hoy. Y nada, andar el día con mi madre por ahí haciendo cosas de diligencia. Así que bueno, les voy a grabar también un poquito para que conozcan a otras personas, mi familia, mis perritos, que los vamos a ir a ver también más tarde. Y bueno, amigos, nada. Ahorita estando aquí, estamos aquí conversandito en la mañana. Les voy a enseñar la comida, el desayuno que nos vamos a comer ahorita. Miren este desayuno. Por supuesto, las arepitas. El cazón, mi favorito. Por aquí están las caraotas, las caraóticas por aquí, frijol negro. ¿Y qué es eso, Sori? Ah, eso es una carne, pero eso es para después. Eso es carne para mecha, pero eso no es para ahorita. Para ahorita es este desayunito. Las caraotas, la arepita y el cazón. Les he enseñado a una personita que está aquí. Vale, yo me había olvidado de saludarla. Y ella me está ladrando de hace rato. Pero véanla, su guarida, ya no sale de ahí, ¿ok? Amigos, bueno, esto también está un poco en construcción. Este es el segundo cuarto. Pero ve mi mamá el desorden que tiene este cuarto. Salúdame, pues. Ajá, pero tú por qué no sales de allí también, ¿ah? ¿Tú por qué no sales de allá a saludarme? ¡Ay, Dios mío! Ay, amigos, este es Mandy. Ella es Mandy. Yo me había olvidado de saludar a Mandy. Y ella tiene... claro, ya comenzó a ladrar. Así como que, bueno, no me van a venir a saludar. Porque ya no sale, amigo. Creemos que es porque como el apartamento es nuevo. Y Mandy nació con un problemilla. Les voy a contar la historia de Mandy mientras estoy aquí haciéndole cariño. Mandy, amigos, nació sin ojitos. Y a Mandy la adoptamos porque pues Mandy es de una de estas familias donde son... Sí, bueno, ellos tienen un perrito y le sacan un bebé para venderlo. Y claro, como Mandy nació sin ojitos, ellos sabían que Mandy nadie le iba a comprar. Entonces no le servía a Mandy. Y ellos querían, bueno, prácticamente que echara a Mandy para la calle o para donde fuese. Y una vecina de ellos que le gustan los perritos, los animalitos, dijo, no, dámela, yo la voy a poner en adopción. Y justamente mi mamá la vio, esa publicación, y adoptó a Mandy. Es la historia de Mandy. ¿Cómo hace? Sí, se está ronroneando, se cree un gato. Y entonces Mandy, no sé, tal vez es porque no conoce esta casa. Mamá, ¿por qué ya no sale? Porque ella ahora casi no sale, pero está más viejita. Sí. Bueno, cuando sí. La dejo aquí sola, ajá, que se queda sola, si sale, va para la sala. Bueno, ella decide cuándo quiere salir de aquí, cuándo no. Sí. Pero no sale mucho, pero cuando era más chiquita, sí, en la otra casa sí se la pasaba toda esa casa corriendo y se conocía a todos los rincones. Ahora sí, a comer. Buen provecho. Vamos por aquí, porque ¿cómo se llama esta calle, mamá? La calle Sucre. La calle Sucre. Vamos al negocio de esta señora.
Este es el centro de Puerto La Cruz, amigos. Bienvenidos. Aquí están todos los negocios de todo. Todo lo que quieran lo pueden conseguir aquí. Todo lo barato. Entre comillas. Todo un dólar. Carely, ¿me das un poquito? ¿Me das un poquito? No, gordo. Carely, dame un poquito. ¿Me das un poquitico de torta? ¿Un poquito? Gordo, permiso. Dame un poquito. Gracias, Carely, qué bella. Gordo. Qué rico. Viste, Carely, ¿cómo come? Ay, qué bonita. Paola, se sienta con la tinita en la silla blanca. Ríete, ríete. Una foto, una foto. Un besito dando cuenta. Las copas están llenas de grasa, no las puedo lavar. Las empanaderas. Por el de la casa. Y por allá no me iba sacando un vino, vino con empanada. Marielena nos va a enseñar cómo arma la empanada. ¿De qué vas a hacer esta empanada, Marielena? Esta empanada es de pabellón. Pabellón. El plato típico de aquí de. Vamos a ver, se le echa su carne mechada. Carne mechada. Se le echa su caraotica. Se le echa su quesito. Quesito. Y se le pone plátano. Esta es la técnica para cerrar la empanada. Una bolsa de plástico para que no se peguen. Al sartén. Y listo, aquí está lista ya. Aquí estoy remojándome los pies en este pote de. Yo no sé ni de qué es este pote, de pintura. Porque va a venir una muchacha. No, esa es una broma de ACE. Un pote de ACE. Va a venir una muchacha a hacerme los pies aquí a la casa. Mientras tanto, el clima, el sol brilla por su ausencia. Ay, amigos, me estoy quedando dormida. Esa muchacha me estaba haciendo las uñas allí, hacía como una brisita y tardó bastante. Yo me estaba quedando dormida. Pero bueno, quedé con unas amigas y que íbamos a salir hoy. Vamos a ir a un sitio que antes, bueno, siempre ha sido como una discoteca. Y nada, pero ese sitio es abierto y es grande. Y casi siempre eran que si... Algunos locales los hacían discotecas, otros como al aire libre y ponían que sí música, o la gente podía comer allí, tomarse unos tragos. Es como ambiente, o sea, tiene como diferentes ambientes, es así. Yo me acuerdo que ahí quedaba una de las discotecas, era de música latina, que sí salsa, merengue, esa era mi favorita. Pero bueno, ahorita el caso es que no vamos a la discoteca, pero quedamos en que nos íbamos a ir a ese sitio a sentarnos precisamente como en esa área que es al aire libre, a tomarnos unos tragos, a conversar, como a actualizarnos. Quedé con Marian y Valeria justamente. Entonces, porque ayer nos vimos en la casa de mi suegro. Pero bueno, había bastante gente, ¿no? Y estaba Aileen, entonces también como que estaba pendiente de Aileen, de todos más o menos, ¿no? En general, o sea, como que sí me senté a hablar con mis amigas, pero no era como que solo podía estar concentrada chismeando con ellas. Entonces dijimos, no, tenemos que quedar las tres para conversar, para, ¿no? Como conversar más nosotras. Entonces quedamos hoy. Ay, yo me estoy muriendo de sueño y mañana tengo el bautizo de Aileen y me tengo que parar temprano. Pero bueno, el plan son las 6:12. El plan es... Y, o sea, vamos ahorita temprano para regresarnos temprano. Yo creo que más tardar a las 11 yo quiero estar aquí en mi casa porque quiero dormir. Y bueno, nada, estoy aquí esperando que me pase buscando a mi amiga Valeria porque yo aquí no tengo carro. Y no quiero manejar tampoco. Ay, Dios mío, ya no me siento preparada. Y aparte mi memoria es muy mala, ¿se acuerdan? Y yo no me sé, ni siquiera yo no sé llegar a esta casa. Porque esta casa es nueva. Mi mamá, yo no vivía aquí cuando yo vivía en Venezuela. Mi mamá se mudó. Entonces yo, no, le pedí la cola a una de mis amigas y me va a pasar buscando. Y bueno, amigos, ese es el plan. Ya les grabaré el sitio para que vean qué tal, cómo son los locales así nocturnos aquí en mi ciudad. Bueno, amigos, esta es la entrada. Aquí se supone que es la discoteca. Ok,
que bueno, por supuesto que no tiene nada, está apagado porque es súper temprano, pero nosotras vamos a estar por aquí afuera, que es, miren, así este estilo, al aire libre. Aquí venden comida, amiga. Sí, venden comida. Restaurantes, trago. Tiene su propia fábrica de cerveza. Tiene su propia fábrica de cerveza. Sí. Ya por aquí nos está esperando Marian. Allá está sentadita. Y aquí está la playa, amigos. Aquí está el mar. Hello. Su caridad, ¿ves? Miren la merengadita de Oreo que le sirvieron a Tomás Ignacio. Bueno, amigos, estoy aquí vistiéndome. Son las 7 de la mañana y se fue la luz. Así que tengo ahí mi teléfono con el flash y estoy mirando qué ponerme, porque hoy es el bautizo, aparte. O sea, yo me tengo que maquillar y hacer todo. Bueno, hay una peinadora sin luz. Ya veremos cómo quedo. No tenemos luz. Amigos, miren esto. No hay luz, no, ¿verdad? Y mi mamá ya no, nunca, no planchó su ropa. Pero miren aquí, ya es la que se empaña la cámara. Aquí la gente se pone creativa. ¿Cómo estás planchando? Sara, ahí te enseña. En la plancha aquí. La calientan en la hornilla y se la pasan a la ropa. Claro, mira, sí, sí, sí. Nosotros no nos paramos por nada. Primero muerta que llega destruida. Muchacha, totalmente. Sí, y ahí sola y después se la pasa a la camisa. Mi mamá no va a salir de aquí arrugada. Una vez un poco mal power pan. Ya llegamos aquí a la iglesia. Por allá llevan a Aileen. La vamos a bautizar. Miren qué bonita la iglesia. Aileen está un poquito decaidita porque está enfermita, tiene gripe y tiene fiebre, justamente. Así que nada más quiere estar con la mamá, por supuesto. Recibe la luz de Cristo. A ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz. Amigos, esto es una panadería bodegón, yo no entiendo. Creo que sí, bueno, una panadería, pero que venden cosas. Pero creo que también es como mini mercadito, ¿no? Miren, venden hasta juguetes. Carnicería, bueno, heladería. Y por aquí es la panadería. Arribadita. Como no había luz, yo tenía que ver, ¿cómo hacemos? No, pero llegó la luz después. Vamos a comer una carne en vara. ¿Eso es queso? Ay, miren lo que están haciendo aquí, amigos. Cachapa. Qué rico. Ay, ese queso está divino. Allá en Escocia no hay esto, ¿no? No. Miren lo que nos vamos a comer, amigos. Yuca, cachapa, queso de mano, cochino y carne en vara. Qué delicia. Para que salga en YouTube. Estamos aquí en la casa de mi abuela. Y mi abuela hizo arroz con coco. Y está divino. ¿A Diego no le gusta arroz con coco? No. Un saludito, abuela. A ver, me gusta el coco. Abuela, un saludo. Abuela. La cena es caraota, cazón, arepa, plátano y queso de mano. Aquí está el queso de mano.
Anda a comer, bebé, anda. Desde las 4 de la madrugada no hay luz. Me estoy muriendo del calor. No hay nada que hacer, no hay internet, no hay agua. Y bueno, aquí estamos echadas. Son las 12, no, casi la... Y lo que pasa es que tú estás aplastada y no quieres hacer nada. ¿Qué hay, mamá? Tú puedes subir el morro, tú puedes irte a una pastelería que hay planta. Muchacha, ¿y cómo me voy a bañar? ¿Cómo me voy a cepillar? Ahí está un tobo, calienta agua y échale al tobo y te bañas. Desde ayer a las 4 de la madrugada se fue la luz, amigo. Ya llegó la luz, van a ser las 2 de la tarde. Y Diego me va a venir a buscar para ir a la piscina. Vamos a ir a la piscina. Todavía pueden creer que no hemos ido a la playa porque desde que llegamos, amigos, ha estado nublado. Y anoche cayó un palo de agua, amaneció también lloviendo, nublado. O sea, se supone que íbamos a ir hoy domingo a la playa, pero bueno, no se ha podido ir a la playa. Ay, amigos, miren, no sé si notan alguna diferencia con mi... con mis arreglitos que me hice. Yo lo noto aquí bastante, las líneas estas que tenía aquí feísimas. No sé. Pero sí que es bien sutil. Bueno, se supone que íbamos a ir hoy a la playa y luego íbamos a hacer una parrilla en la noche. Pero bueno, como ya no vamos a la playa, digo, me dijo, bueno, te voy a buscar para ir a la piscina nosotros dos. Entonces en la noche creo que van a ir nuestros padres y más personas a hacer entonces la parrilla. Tienen música aquí afuera. Bueno, miren, aquí llovió anoche y vean cómo se pone. Cómo se inundó todo esto. Y el clima, amigos, sigue sigue dando mucho de qué hablar, sí. Espantoso. ¿Esto no es de cosas? No, casi. Estábamos comprando unas cosas y bueno, estamos yendo a la piscina, a juro, porque no hay sol, nada, ni una gota. Obviamente hace mucho calor, pero no hay nada de sol. Y estábamos comprando unas cosas allí en el... bueno, en un supermercado. Ajá, aquí se paga todo en dólares. Y fueron 69 dólares y piquito, y 60 y algo. Y tú le entregas el billete. Por ejemplo, Diego le entregó un billete de 100. Y ella tiene, la cajera tiene que dárselo a otra persona, que la persona se lo lleve y que esa misma persona traiga el vuelto. Y esperamos allí como 5 minutos. No más. O sea, esperando todo ese proceso. Y cuando te entregan el vuelto, nos entregaron 30. O sea, las monedas no. Aquí no hay monedas. Muchos que te cobran en, bueno, te están cobrando en dólares. Que ni siquiera yo, bueno, yo no entiendo si esa moneda aquí no es oficial. Según lo que yo entiendo, esa moneda aquí no es oficial, los dólares. Y yo tuve suerte de que no me regresaron en bolívares. Porque a veces te regresan bolívares. Ah, a veces te regresan en bolívares y es un poco complicado. Porque nosotros no sabemos, no estamos muy claros el valor de los bolívares con los dólares. Bueno, amigos, un desorden. Pero sí, no nos regresan no nos regresan el vuelto exacto, nos regresaron 30 y ya. Y le íbamos a dar propina a un muchacho que nos estaba haciendo las bolsas, porque según yo lo que recuerdo es que antes te hacían las bolsas, pero te daban el vuelto. ¿Qué estoy hablando? Te hacían las bolsas, pero tú le dabas una propina al muchacho, pues. Pero esta vez le fuimos a dar una propina y el muchacho dijo que no lo aceptaban. Fue raro. Bueno, el muchacho bien honesto. O sea, digo, dice que tal vez es política de la empresa que ellos no aceptan que les den propina. Esa es la piscina. Que ahí al frente está la playa. Pero esa playa no es de las más bonitas. Bueno, y ahora con este clima, peor. Pero igual allí se puede bañar las personas. ¿Cuánto está? No visto nada. No visto la realidad total. Miren al maestro parrillero.
quería dormir contigo y yo no quería dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 2 y la 1, las 2 y las 3. Y salió el hijo de Hugo y pasó la liga. Grandes ligas, Carlos. Un campeón. Después le dijo un arriero que no hay que llegar de primero, sino hay que saber llegar. O quizás simplemente me regale una rosa. Buscamos un rincón cerca del cielo. California.